Hola, buenas. Bueno, ya hemos terminado nuestro tercer workaway, ¿no? Tercer y medio, y ese medio tendréis que esperar a Saboreando Japón para saber qué significa. Pues nada, hemos estado aquí en el sur de Chiang Rai 10 días. En el norte de Tailandia, Sí. 10 días de trabajo. Y 2 días de descanso por el medio. Hemos estado haciendo un proyecto de construcción con materiales naturales que está llevándolo a cabo un hombre francés que vive aquí. Y hemos aprendido, la verdad es que muchísimas técnicas diferentes y claro, obviamente era todo práctico porque lo estábamos haciendo a la vez. Y nada, vamos a contaros un poco nuestras sensaciones, ya no del proyecto, porque bueno, el proyecto te podéis interesar a ti más o menos, pero bueno, en general, igual que lo hicimos con el de Vietnam, nuestras sensaciones. ¿Empiezas tú? Sí. Ha sido un workaway totalmente distinto al workaway que hicimos el otro día en Vietnam. ¿Por qué? Bueno, en este caso creo que Irene lo ha disfrutado más que yo, simplemente por el hecho de lo que consistía el workaway. Otra de las cosas que también ha sido totalmente contraria es que estaba todo mucho más planificado, había muchísimo trabajo por hacer, de hecho hemos trabajado como auténticos animales, hemos hecho de todo y trabajábamos unas 6 horas al día, 3 horas para la mañana y 3 horas por la tarde. lo que no nos dejaba mucho tiempo libre, simplemente nos levantábamos, desayunábamos, trabajábamos, parábamos, comíamos, Descansábamos descansábamos un un poco. momento para que nos regurgitara toda la comida que habíamos comido. Otras 3 horas y a lo que ya acabábamos era el tiempo de ducha, el sol se iba, cenábamos, descansábamos un poco, hablábamos con unos chicos que había también franceses muy majos y muy simpáticos que nos han caído muy bien y nos íbamos a la cama y así repetidamente. Los días de fiesta que han sido 2 en total, uno pues no hemos hecho nada más que descansar y editar vídeos y fuimos a ver una puesta de sol a un templo, punto. Sí. El otro día no hicimos absolutamente nada, más que editar vídeos, leer y descansar, porque Sí. realmente estábamos destrozados. Sí, que es que necesitábamos descansar, no teníamos muchas ganas de, aparte de que tampoco había mucho que ver si no tenías coche aquí, pero necesitábamos no hacer nada. Era esos 2 días eran para descansar, porque físicamente era un trabajo bastante, bastante duro, porque estás todo el rato que si cavando, que si no sé qué, moviendo arena de pa' aquí y para allá, corta bambú, bueno. Y por último, las facilidades, digamos, el entorno tampoco eran muy favorables, puesto que hemos dormido en una tienda de campaña, los colchones no eran colchones, eran una especie de esterillas que prácticamente estábamos durmiendo en el suelo, entonces no descansábamos todo lo que necesitábamos y eso también se notaba, porque los 3 últimos días cambiamos el colchón por uno más mullido y sí que se notaba que descansábamos mucho más. Luego, otros elementos como por ejemplo la ducha, que no había agua caliente, teníamos que calentar el agua aparte, el baño, que era el tipo de letrina, no era un retrete, la cocina, que también era construida de forma natural y solo tenía un fuego. Y bueno, pues la verdad es que ha sido muy diferente al que habíamos hecho antes.
No es un humor kawaii para todo el mundo, porque para hacer este tipo de trabajo que físicamente requiere mucho esfuerzo, si no te gusta lo que estás haciendo, pues claro, pues aparte de no te gustarte, te cansas y pues te hartas en dos días. A mí, como a esto de hacer cosas con las manos, no sé qué, que si el barro tal, me gusta, pues hombre, no me dedicaría a esto toda la vida, pero bueno, para 10 días la verdad es que me ha gustado y he aprendido cosas y no sé, ha estado guay. Sí, eso sí, hemos aprendido cosas, sobre todo pues, de construcción y con materiales naturales. Uh-huh. Y sobre lo que decía Irene, pues hemos tenido la posibilidad de verlo en nuestras propias carnes, porque hace 3 días vino también un chico argentino que iba a quedarse una semana y al día siguiente de llegar suponemos que no le gustó, no le cuadró o no le terminó de calar, que bueno, puso lo que parece una excusa muy clara y se marchó. Pero no lo sabemos, a ver. Aquí hay un 90% de posibilidades de que fuese así. También es verdad que, aunque a mí me ha gustado mucho, pero yo creo que una buena parte ha tenido que ver que el hecho de que hemos estado con la otra pareja francesa y hemos hecho muy buenas migas. La verdad es que pienso en haber estado estos 10-12 días nosotros solos con el señor, que el señor también es muy majo, pero yo qué sé, pues no sé. Igual habría sido un poco más soso y igual, no sé, nos habríamos aburrido más, no quizás sé, porque habría sido más duro, sí, seguro. Porque hemos tenido conversaciones muy interesantes con estos chicos, entonces, bueno. Pero nuestra experiencia ha sido la que ha sido y, bueno, y aprendiendo más sobre el workaway, de cómo elegir, qué factores tener en cuenta, etcétera. Se acaba de ir el sol. Si quieres que el sol vuelva a salir mañana, no te olvides de suscribirte al canal, darle a like y darle a la campanita, porque si no, el sol no va a salir mañana. Vale, Mario Picasso. Nos vemos en el siguiente video.